Me siento muy afortunada por tener mi casa, ya que viví 18 años en un cuartico de 4x4. Vivía muy incómoda, no tenía posibilidad de tener una sala, un comedor, de tener un espacio libre para mí y para mis hijos. Le doy gracias a Dios primeramente porque él fue, gracias a él y gracias a la iniciativa que dio nuestro presidente, comandante, de hacernos las casas para darle prioridad a aquellas personas que nunca tienen la posibilidad de tener una casa propia. Yo entro a mi casa y me siento muy afortunada de poder tener ya algo propio, algo mío. Algo que yo puedo, del cual yo puedo beneficiar, decir esta es mi casa, no es una casa prestada. Yo invito a todas aquellas personas que no creen que pueden tener su vivienda digna, que luchen, que crean y que ayuden al ente a construir las viviendas, a apoyar, a luchar cada quien por lo que se quiere, por lo que se cree. Las cosas no son fáciles, pero tampoco son imposibles. Y todo tiene un final feliz, así que hay que luchar. Qué conmovedor ese mensaje de esa mujer digna, revolucionaria, tachirense. Yo hago mucho hincapié en el tema de tachirense. Cuando nosotros empecemos a evaluar ese concepto tan hermoso de ser tachirense, qué orgullo, vamos a hacer un gran estado, una potencia como el comandante Hugo Chávez siempre nos ha pedido. Aquí llegó un Twitter, quiero felicitar pues a todos los alcaldes revolucionarios bolivarianos, especialmente al alcalde Michelena que me acaba de escribir, apoyando a la revolución. Saludos, Álvaro Moreno, hay que hacer un trabajo bueno por la gente más humilde de Michelena y salir adelante. Pero seguimos aquí en el programa y le iba a hablar José Rosario González, alias El Chayo, sobre el tema de la entrevista que hizo con el presidente de Bandes, Gustavo Hernández, y mi amigo, que lo atendió mi amigo Alfredo Riera, que va a apoyar al Táchira Potencia. Sí, señor gobernador. Como usted sabe, uno de los programas sociales que tiene Bandes, que tiene proyectos para inversión social no reembolsable y proyectos de inversión social reembolsable. Y para los reembolsables, allí hay no reembolsables, equipamiento, dotación, insumos y reparaciones. Y para los reembolsables, industria, turismo y servicios. Nosotros en la comunicación que le enviamos y le entregamos, que aquí lo tengo, señor gobernador, que es la comunicación que le enviamos, que nos la firmó el... No, esto creo que vea la gente vea, ¿no? Nosotros hacemos todo con planificación, ¿ves? 6 de noviembre del 2013, firmado por Vilma Mora, firmado por el presidente Fundesta y recibido por Alfredo Riera directamente por él. Ustedes ven, nosotros no improvisamos, es importante la fecha, porque lo que yo doy es verdad. Yo soy muy exigente en el tema de la planificación, la organización y el uso de los recursos. Y aquí está todo el punto, aquí está 6 de noviembre. Y queremos, bueno, decir que el trabajo que está llevando el presidente Fundesta es muy bueno. Felicitar a todo el equipo de Fundesta por el gran trabajo. Hay que seguir dando apoyo en el tema de la vivienda, la corrupción de la vivienda, liberación de las hipotecas, riesgo y todo el sistema alimenticio para el Estado Táchira. Y también quiero aprovechar para que el sector privado, el sector constructivo, la Cámara de la Construcción vaya a Fundesta. Nosotros le entregamos los recursos para que hagan viviendas bonitas, estables, que hacen los ingenieros, la mano de obra del Táchira. Aquí está un ejemplo de la vivienda, ¿ves? Que queremos hacer, que nos haga el privado. La vivienda que nos haga el privado para la gente nuestra. Nosotros creemos en el sector privado, no se deben engañar. Nosotros creemos en el sector privado. Nosotros no venimos aquí a quemar carro, ni a colocar monigotes en los semáforos, ni a quemar caucho, que eso daña el asfalto, la vialidad. Venimos a hacer patria, a hacer el trabajo encomiable. Aquí hay unas incidencias que me presentó
Henry Armando Parra, el director de Educación de la Gobernación, incidencia al personal fijo docente de la Gobernación. Esto no está improvisado, se mandó al mes de octubre. El aumento del 50%, eso generaría 40 millones de bolívares, 40.165.141, que está previsto ya. Un bono navideño de 2.500 bolívares para cada docente. Eso nos da a nosotros un aumento de 7.435.000. Un bono de Semana Santa para el año 2014. Estamos trabajando con planificación. Eso le da un escalofrío a la oposición cuando trabajamos así con tiempo. Era urticaria, muy duro. Eso es 5.748.000 bolívares. Un bono para cada maestro y maestra para la Semana Mayor 2014 de 2.000 bolívares cada uno. Y un aumento salarial a partir de julio del 2014 de 9.960.000. Total de aumento, y un aumento del 15 de septiembre de 32.582.406. Total del año planificado, de todo el año, el aumento del año 2013 más lo que corresponde al bono Semana Santa, 95.891.185. Qué gobierno tan malo este, gobierno revolucionario. Qué malo, qué dictadura tan terrible, qué régimen tan despiadado. Y para los señores también, aquí estamos, con los docentes interinos por necesidad de servicio, que habían dicho que lo iban a votar. ¿Cómo se burlan de la gente, no? Qué despifarro, qué indolencia, qué burla. ¿Cómo la maltratan? ¿Cómo la maltratan? La aterrorizan, la tienen aterrorizada, gobernador. Sí. Tenemos 2.205 personas, docentes interinos por necesidad de servicio, aumento del salario, 30.815.000 bolívares, bono navideño, también para ellos hay bono navideño, también hay bono navideño para ustedes. No es que ahorita va a salir alguien a decir que vamos a hacer huelga, no. También hay bono navideño para los docentes por necesidad de servicio. Esa nómina es de 5.512.500 bolívares, ¿no? El bono Semana Santa también tiene Semana Santa también de ustedes. Un bono también de 2.000 bolívares también, ¿no? 4.410.000. Aumento salarial de julio del 2014, 7.642.000. Y aumento salarial ya para septiembre del año 2014 de 24.997.000. Estamos hablando solamente para los docentes interinos de 24.997.000. Año, hay la planificación, todo para el año 2013 y 2014, septiembre del 2014. Ahora vamos con Cainta. ¿Cómo está Cainta? Bueno, señor gobernador, para informar a todo el estado Táchira, a todos los televidentes y radioescuchas que están en este programa Táchira Potencia, para todo el estado Táchira que esté informado, recibimos Cainta con una deuda de 14 millones de bolívares, los cuales entre esos 14 millones de bolívares teníamos 4 millones de bolívares, los cuales habían sido de retenciones o deducciones, llamadas deducciones que se realizan a los trabajadores, con Seguro Social, Ley de Política Habitacional y sus prestaciones sociales, las cuales nunca fueron depositados a donde deberían ir. Ese dinero se fue a los bolsillos de los presidentes que se encontraban en esas instituciones para el momento. Y mal manejo y corrupción, eso es corrupción. Mal manejo y corrupción de este dinero, señor gobernador, el cual no fue depositado a los trabajadores y se le hicieron las deducciones y nunca fue depositado ese dinero. Entonces, en este gobierno revolucionario, el gobierno del cual la oposición nos vive criticando, fueron pagados estos 4 millones de bolívares. Sin embargo, no obstante con todo esto, quiero que todos los tachirentes se enteren que en el mes de octubre le dimos un bono de producción a todos los trabajadores de Cainta por 1.000 bolívares fuertes y que ahorita, en diciembre, en noviembre, ya se les va a pagar sus aguinaldos. Se le va a dar a todos los trabajadores obreros un bono de 5.000 bolívares fuertes. Algo nunca visto en Cainta, y a los trabajadores de la administración, 2.500 bolívares fuertes a todos los trabajadores. Para un total... Quiero aclarar lo siguiente, eso es con recursos propios de Cainta, eso se llama
gerenciar, señores políticos de la oposición, pueblo del Tache, no se deben engañar, ahí obreros estaban humillados, eran constantemente vilipendiados, ultrajados. Le dimos un bono ya con recursos propios de CAINTA en el mes de octubre. Usted viene un bono especial que le vamos a dar solamente para producción, ¿no? Sí. Que supera los 5 millones de bolívares. Un bono especial de 5 mil bolívares fuertes debido a la alta producción y que vamos a realizar algo en CAINTA que la gobernación pasada, el desgobierno pasado nunca lo realizó, es una parada general de la planta. Vamos a hacerle mantenimiento a toda la planta que ellos nos entregaron, porque nos entregaron fue un cementerio. Allí en realidad había un cementerio de vehículos, todos los vehículos totalmente dañados, la planta de asfalto dañada, la planta trituradora dañada, todo eso se ha venido recuperando, la tenemos activa. Los vehículos hoy en día están 100% operativos, los que ellos dejaron dañados, señor gobernador. Ninguno se vendió, ninguno se dañó, ninguno se dejó en abandono. Todos los vehículos que nos dejó la gestión pasada en total abandono ya están recuperados. También se le va a depositar a todos los trabajadores de CAINTA, ahorita el 15 de noviembre, el dinero para los juguetes de sus hijos, para que los compren de una vez. Entonces, tenemos estos tres depósitos que se le van a realizar a todos los trabajadores, y también se está realizando obras en el edificio que había realizado la gestión pasada revolucionaria, que cuando lo recibió el gobernador César Pérez Viva, en su desgobierno de 4 años, nunca le metieron ni un bolívar a este edificio. Y nosotros en esta gestión estamos invirtiendo allí un aproximado de 10 millones de bolívares para hacer un edificio de alta tecnología en el cual van a tener salones de clases, comedor para los trabajadores para que se les sirva su comida caliente, van a tener un auditorio, van a tener un salón de esparcimiento en el cual van a tener mesa de pool, mesa de ping-pong, televisor para jugar PlayStation, televisores para ver televisión, cualquier canal que quieran ver, baños de alta tecnología en el cual van a haber urinarios que no van a tener que utilizar agua, porque estamos en el desarrollo total de CAINTA, señor gobernador. También se le está realizando un ambulatorio digno para todos mis trabajadores, para que tengan cómo ingresar allí con respecto a alguna emergencia, y se les está realizando algo que nunca se había visto en CAINTA por instrucciones del señor gobernador. Un cuarto grande en el cual va a estar ubicado 80 lockers, porque cada obrero de ahora en adelante va a tener su llave de su locker, va a tener 4 duchas para que cuando se retire el trabajo a su casa vaya bañadito y regrese a su casa limpiecito, y va a tener 2 urinarios también de los cuales no van a utilizar agua, con su piso de porcelanato, todo bien bonito, los vehículos operativos, todo esto por instrucciones del señor gobernador José Gregorio Bielma Mora. También quiero informarle, señor gobernador, que los trabajadores, estos bonos no se veían en el desgobierno pasado, y que los obreros duraban 3 y 4 meses sin cobrar, y que los aguinaldos los cobraban el 27, 28 de diciembre, cuando se los pagaban en diciembre, porque si no se les pagaba en enero o en febrero. Y que también, y ellos no lo dicen, que por medio del Consejo Legislativo a ellos se les otorgó dinero por parte de un crédito adicional para que compraran un cono de trituración de material de alta tecnología. ¿Y qué hicieron? Sí, gastaron el dinero que le dio el Consejo Legislativo para un cono de 400 toneladas hora. ¿Y qué compraron? Un cono de 150 toneladas hora, el cual engañaron a todo el estado Táchira. Y ese cono ya no está dando vida porque el material que se le da para triturar ese cono es demasiado. Y eso es lo que ellos buscaban, dañar ese cono otra vez para seguir haciendo dinero para su bolsillo. Y quiero informar al estado Táchira, señor gobernador, todos los directores y todos los que nos están viendo, que estamos en la compra de un cono Telesmith de última tecnología, el cual va a triturar 300 toneladas horas, una criba de seleccionadora de material de 300 toneladas hora y una muela trituradora de 300 toneladas hora para llevar de verdad a CAINTA a una potencia de este estado. Y también para culminar, señor gobernador, todos los radioescuchas y televidentes, estamos realizando en este momento 3 plantas de premezclado, las cuales van a realizar 60 metros cúbicos de premezclado hora. Estamos realizando una planta de bloques, la cual va a realizar 30.000 bloques diarios. Estamos realizando una planta de realización de 2.000 cabillas diarias, en el cual la gobernación va a tener un porcentaje de 35% y el privado el 65%. Y esto no lo sabían y lo voy a dar en primicia, señor gobernador, en esta planta de empresa mixta vamos a realizar el kit de la vivienda para que en el estado Táchira se realice todo lo relacionado con la vivienda de
el señor, señora y necesitados tachirense, señor gobernador. Vamos. Ahora nosotros nos falta es, y tenemos que reconocerlo, nos falta mucha difusión. Hemos sido, ¿verdad? Hemos hecho mucho mutis para los actos de corrupción. Aquí hubo ladrones. Yo siempre soy comedido en el hablar, pero aquí lo que hubo fue ladrones en la gestión pasada. Y son todas, y tienen, están unos aspirando a ser alcalde de Junín, alcalde de otros municipios, son unos, algunos son diputados, están calladitos, no dicen nada, o están calladitos porque saben que tenemos la razón. Pero quiero hoy agradecer también a todo el esfuerzo, nos faltó tiempo, ¿verdad? Cotatur iba a hablar, no puedo hablar Cotatur, iba a decir algo, Cotatur viene así, viene goloso, pero no puedo decir nada. Y bueno, será para el próximo programa. También quiero aprovechar, el 1 de diciembre comienza el gran festival del Ministerio del Comercio en el estado Táchira. Vamos a vender todos los juguetes, vamos a vender 2 juguetes por persona. Juguetes baratos, de alta calidad, alimentación, ropa, calzado, solo vamos a hacer conjuntamente con el Ministerio del Comercio. Estamos trabajando para darle al Táchira una mejor satisfacción y queremos aprovechar también para que hagan el uso de las redes sociales que están allí, debe estar ahí en los caracteres, el uso de las redes sociales para escuchar sus propuestas, escuchar sus innovaciones para seguir trabajando. Sector privado, lo que dijo el presidente Cajinta es verdad. Todas esas empresas van a ser trabajadas, empresas mixtas con el sector privado sin hacer ruido, solamente cumpliendo con la satisfacción de querer y amar más al Táchira. Amando al Táchira, haremos de este estado la satisfacción que el presidente Chávez quería, una gran potencia. En nombre del presidente Nicolás Maduro, un saludo a todos ustedes y que tengan un excelente fin de semana con amor y con paz en la familia tachirense. Muchas gracias.